Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al curso de español. Hoy vamos a aprender a pedir y dar información sobre la ocupación. ¿A qué te dedicas? Soy presentadora del curso de español. Y actriz. Mira. ¿Eres actriz? Sí, soy actriz. Recuerde esta palabra, actriz. ¿Y tú en qué trabajas? Yo trabajo en televisión. ¿También eres actor? Sí. Recuerde esta palabra, actor. Ahora la escena. Atención a esta pregunta. Yo estudio medicina, informática o derecho. Hola, Lucas, buenos días. Hola. ¿Qué haces? Mira. Quiero para el abogado, quiero para el médico, quiero para el cocinero, para todos quiero. Muy bien, Lucas. Muy bien. Abogado, cocinero, médico. Hola. Hola. ¿Eres fotógrafo? No. Oh. Me llamo Marta. Y yo, Antonio. Encantado. Encantada. Gracias. ¿A qué te dedicas? Trabajo en una agencia de publicidad. ¿Y tú? ¿Qué haces? ¿Estudias o trabajas? Estudio Derecho. ¿Dónde estudias? En la Universidad Autónoma. Y también trabajo. ¿En qué trabajas? Soy actriz, pero ahora estoy en paro. ¿Cómo se llama la agencia donde trabajas? Cassandra Publicidad. ¿Cassandra Publicidad? Sí. Soy el director. ¿Eres el director de Cassandra Publicidad? Sí. ¿Recuerda la pregunta? Es esta. Yo estudio medicina, informática o derecho. ¿Y tú? ¿Qué haces? ¿Estudias o trabajas? Estudio derecho. Ahora vamos a pedir y dar información sobre la ocupación. Escuche. ¿A qué te dedicas? Trabajo en una agencia de publicidad. ¿En qué trabajas? Soy actriz, pero ahora estoy en paro. ¿Y tú? ¿Qué haces? ¿Estudias o trabajas? Estudio Derecho. ¿Dónde estudias? En la Universidad Autónoma. Y también trabajo. Primero, formas de pedir información sobre la ocupación. ¿A qué te dedicas? ¿En qué trabajas? ¿Qué haces? ¿Estudias o trabajas? Y ahora, formas de dar información sobre la ocupación. Trabajo en una agencia. Soy actriz. Estudio Derecho. Y ahora escuche a otras personas pedir y dar información sobre la ocupación. ¿Qué estudias? Informática. ¿Y tú? Medicina. Estoy en paro. ¿Profesión? Cocinero. Tengo mucho estrés. ¿A qué se dedica? Soy profesora. ¿Y tú? ¿A qué te dedicas?
Yo estudio. Pedir y dar información sobre la ocupación. Recuerde, tratamiento informal. ¿Y tú a qué te dedicas? Tratamiento formal. ¿Y usted a qué se dedica? Profesiones. ¿A qué se dedica usted? ¿A qué te dedicas? Por ejemplo, él se llama Juan. Juan, ¿a qué te dedicas? Soy camarero. Él se llama Mario. Mario, ¿a qué te dedicas? Soy mecánico. Él se llama Carlos. Carlos, ¿a qué te dedicas? Soy taxista. Muy bien. María. María, ¿a qué te dedicas? Soy enfermera. ¿O? Soy médica. Muy bien. Excelente. Momentito, médica. Muy bien. Ella se llama Julia. Julia, ¿a qué se dedica usted? Soy policía. Muy bien. Vemos aquí bombero. Él es bombero. Ejecutiva. Ella es ejecutiva. Peluquero. Él es peluquero. Veterinaria. Ella es veterinaria. Ella es profesora. Profesora. Ella es conductora. Conductora. Hola, ¿cómo se llama usted? Me llamo Juan. ¿A qué se dedica Juan? Soy dependiente. Muy bien. Una práctica. Frases importantes. Frases útiles. ¿A qué te dedicas? Soy profesora o soy profesor. ¿Cuál es tu profesión? Soy mecánico o soy mecánica. ¿Cuánto dinero ganas? 1,000 euros. ¿Te gusta tu trabajo? Sí, porque el horario, el tiempo, es muy bueno. Muy bien, practicamos más y aquí vemos más profesiones. Por ejemplo, vemos aquí peluquero, vemos aquí abogada, camarero, actriz, taxista, cartero, médico, profesora. Tarea para casa. Encontrar todas estas profesiones aquí. Muy bien, y también vemos aquí diferentes profesiones. Camarero, profesor, estudiante, presidente, economista, camarera, profesora, estudiante, presidenta, economista. Deberes para ti. Por favor. Masculino, femenino. Ejemplo, el vendedor, la vendedora. Por favor, encontrar o hacer de masculino a femenino. Gracias por su atención. Adiós.